Buenas, bienvenidos a Is Beauty 5. En este vídeo os voy a enseñar cómo preparar un tinte para pestañas o cejas. Lo primero que vamos a necesitar es un dapping, frasquito, como lo queráis llamar, que sea de cristal, ¿vale? Agua oxigenada, tiene que ser de 7 a 10 volúmenes, súper importante, porque este es especial para cejas o pestañas. Y obviamente vamos a necesitar también el tinte. En mi caso lo voy a utilizar negro, ya que es para teñir unas pestañas. Y por supuesto necesitamos también un palito para poder mezclar. Vamos a empezar a prepararlo, os voy a explicar las proporciones. Para teñir unas pestañas vamos a tener que echar una gotita, ¿vale?, de tinte por 2 de agua oxigenada, ya que las pestañas no son tan abundantes y tienen menos pelo. Si lo vamos a preparar para unas cejas, entonces echaríamos 2 gotitas de tinte por 4 de agua oxigenada. Entonces vamos a abrir el tinte, como bien veis el mío es tinte negro, ¿vale? Y como veis es el que más uso, ya me queda súper poquito, pero cunden bastante. ¿Para cuánto me suele dar un tinte, un frasco de tinte de estos? Pues para muchas aplicaciones, la verdad, porque cunden bastante. Echamos una gotita del tamaño como de una lenteja, más o menos, ¿vale? Y ahora le vamos a echar las 2 gotitas de agua oxigenada. El agua oxigenada os recomiendo siempre batirla, agitarla, antes de utilizarla, ya que se pueden quedar todos los ingredientes concentrados abajo. Echamos 2 gotitas, una y 2. Yo tengo siempre la manía de prepararlo en un lateral para luego poderlo mezclar bien y que no se me quede todo al fondo. Mezclamos bien y os recomiendo siempre preparar el tinte con guantes para que así no os tiñáis vuestras uñas, ni manos, ni nada. Mezclamos bien. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo en exposición? Pues bien, esto siempre depende del fabricante. Hay fabricantes que te dicen que tienes que dejarlo 15 minutos, otros que lo tienes que dejar entre 5 y 7, otros 10. En este caso el mío hay que dejarlo 5 minutos. ¿Veis que no queda una consistencia muy líquida? Tiene que quedar esta consistencia así, espesita. Y así ya estaría listo para aplicarlo. Mucha gente me suele preguntar si el tinte del cabello sirve para las pestañas. La respuesta es sencilla. No, ya que el tinte para cabello utiliza volúmenes mucho más altos y son mucho más fuertes. Entonces, para teñir unas pestañas, os recomiendo siempre comprar tintes especiales para pestañas. Para las cejas lo puedo dejar pasar un poco, porque bueno, el pelo, hay más cantidad de pelo, suele ser mucho más grueso, pero las pestañas, siempre tinte especial para pestañas. Súper importante recordar que antes de aplicar el tinte hay que limpiar muy bien las pestañas y secarlas muy bien. Bueno, y aquí ya está el tinte para aplicarlo directamente en las pestañas. Mirad qué facilito es súper sencillo, no tiene complicaciones y no tiene misterios. Si te ha quedado alguna duda, déjamelo saber en la caja de comentarios, que por ahí estaré respondiendo vuestras preguntas. ¿Veis por qué es tan importante utilizar guantes? Porque te puede pasar esto. Entonces, guantes forever. Os recomiendo que a la hora de aplicar el tinte pongáis un poquito de vaselina alrededor del ojo para que así el tinte no se adhiera a la piel. Hasta aquí el tutorial de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, por favor me ayudarías mucho dándole un like, que son gratis, y suscribiéndote a mi canal para que así YouTube me dé mucho más alcance a los vídeos. Nos vemos en la próxima en tu canal de belleza Is Beautify. ¡Hasta luego!